Arratxaldeon, koste egin zaigu pixka bat, baina ordu honetan danak gehiago kostatzen da. Ez arduratu, hau normala da. El primero de los avisos es que mucha tranquilidad, lo que les pasa es completamente normal. La somnolencia es completamente normal, que yo sepa, no había ninguna de las sustancias que se rascaba en la nariz Vicky biki el vikingo en la comida. En las copas de vino no puedo asegurar nada, pero en la comida no había nada de esto. Es una somnolencia normal para esta hora, pero nos va a durar muy poquito porque lo que tenemos que hacer durante este eh, tramo de la tarde va a pedir energía. Va a pedir energía en distintos momentos, pero a lo largo de toda la tarde. Eh, la segunda parte de esta jornada es una especie de ciaboga. Hemos estado navegando por aguas muy inspiradoras y ahora vamos a acercarnos a prácticas que confiamos nos ayudarán a inspirarnos todavía más. El objetivo de este tramo del Congreso, de la tarde del día de hoy, de este primer día del Congreso QEPA 2016, es precisamente ayudarnos a inspirar en la buena práctica, en la gestión diaria de nuestras organizaciones. Y para ello vamos a contar con cinco casos que, estoy convencida, van a ayudarnos a ir prendiendo esas lucecitas que nos van a ayudar para nuestro propio día a día. En muchas ocasiones nos sorprendemos, ya nos lo han contado también hoy, ¿verdad? Vemos algún ejemplo, alguna práctica y decimos caramba cómo no se nos ha ocurrido bueno conocer de dónde han surgido estas ideas cómo se han desarrollado qué resultados están eh, consiguiendo nos ayudará sin lugar a dudas a aplicar ciertas lecciones en la medida de lo posible en nuestras organizaciones pero también nos ayudará a que se conozcan y eso es algo muy necesario y, por desgracia, no siempre resuelto correctamente por parte del conjunto de las administraciones públicas. No cabe duda de que existe un enorme talento innovador y creativo dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, y uno de los objetivos de este Congreso y uno de los objetivos, como saben perfectamente, de QEPA es precisamente contribuir a este conocimiento. El premio Buenas Prácticas QEPA se otorga cada dos años como reconocimiento a la gestión avanzada de las organizaciones públicas que invierten su tiempo y esfuerzo en impulsar mejoras y que implican a las personas y a la ciudadanía. Esa es la declaración de intenciones y este año, por supuesto, también hemos conseguido un buen ramillete de prácticas. La tarea de análisis no, no ha sido sencilla, ha corrido a cargo de, las organizaciones, de algunas de las organizaciones de QEP, a las que han estado en este comité de evaluación y a las que queremos, por supuesto, agradecer el enorme trabajo que han hecho. Diputación Foral de Guipúzcoa, EITB, ELICA Fundazioa, IBAP, el Instituto Vasco de Administración Pública y la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea. El trabajo previo que han realizado ha dado como resultado cinco prácticas que vamos a conocer en detalle a lo largo de las próximas horas. Han hecho su trabajo y a partir de ese momento nos lo jugamos aquí. ¿vale? Vamos a decidir aquí cuál es la buena práctica. Vamos a decidirlo, hay que decir, con el 50% de la valoración, porque el 50% de la valoración inicial corresponde a este equipo que ha estado desgranando los detalles de cada una de las prácticas. Pero en esta sala nos jugamos el 50% de la valoración con una dinámica que enseguida vamos a comentar. Yo voy a comentar una parte de la dinámica, la formal. Luego viene otra, la que vamos a tener que implicarnos un poquito más, tomando aire. Utilidad para otras organizaciones, originalidad e innovación, avance en la gestión y orientación al cliente. Esos son los criterios que pedimos que tengan en mente a la hora de valorar las buenas prácticas. Cinco buenas prácticas, 20 minutos cada una de ellas para exponer su caso y van a tener que votarlo, valorarlo en esta hoja que supongo que habrán recogido junto con unos globos. Yo explico la hoja, luego alguien explicará los globos, ¿vale? Tienen que señalar de las cinco eh, buenas prácticas dos, marcar dos, y al final de la tarde recogeremos sus hojas de valoración y haremos el consiguiente conteo. Por lo tanto, vayan escuchando y vayan apuntando. Cuáles son los elementos que en principio les van llamando la atención, y al final de la tarde eligen de las tres, eh, qué tres prácticas descartan y qué dos prácticas valoran con su cruz en este papelito. Bueno, después de esta ronda de presentación, vamos a ver cómo es esta dinámica, la dinámica que vamos a tener para presentar las buenas prácticas. Para eso tengo que pedir ayuda a Achusimad, que es compañero de QVPA, -E que va a ser el encargado, precisamente, de dirigir esta otra parte de la dinámica chusa, ¿la Sí, Pilar. Buenas tardes. Arroyo. La otra parte Arroyo. de la dinámica que a mí me la ha explicado, ¿eh? Pero creo que es mejor. La vamos desvelando poco Eso a poco. Es, poco a poco. Bien, buenas tardes. Eh, yo os pediría en un principio que tratemos de buscar un momento para estar tranquilos, en silencio, un minuto. Venimos de mucha actividad. A veces hay que parar para reparar, pero concentrarnos en un minuto. Cada uno, si quiere que se ayude de la respiración, incluso si cierra los ojos, pero va a ser solamente un minuto, para concentrarnos un poco y venir a este espacio que va a ser valoración de buenas prácticas. Un momento de silencio. Bien, lo voy a cortar, el minuto es muy largo a veces, pero bueno, era hacer un poco de reposo. Cuando en nuestras organizaciones tenemos un problema, sería mi mano derecha, tratamos de buscar casi inmediatamente la solución, mi mano izquierda, ¿no? Y buscamos un tema lineal. Y probablemente a veces hay que hacerlo así. Pero quizás en otras ocasiones habría que darse un poco un espacio de tiempo, de reposo, para ver qué camino tenemos que llevar desde nuestro problema hasta nuestra solución. Y ahí hay un recorrido que, bueno, tiene unos posibles elementos que ayuden a darle una mejor respuesta a este problema. Pudiera ser el bajar al campo, al terreno y escuchar bien a otros agentes que están implicados en ese tema, bien dentro de nuestras organizaciones o fuera, reposar, escuchar, tanto a nivel individual organizacional como social. Y luego quizás ir bajando a situaciones que son más difíciles, más comprometidas, buscando, como se decía a la mañana a veces, la experiencia del pasado, pero no solamente esa experiencia del pasado, sino también proyectando un futuro que está por, por emerger, un futuro que está por construir. Y ahora, a la hora de subir por este camino hacia la mano que yo tengo aquí izquierda, pues igual hay que ensayar, hay que prototipar, hasta que al final demos con una solución que sea más de consenso y más real. Bien, pues en gran parte todas las organizaciones que hoy presentan sus buenas prácticas han hecho este recorrido en parte, algunos insistiendo en un aspecto, otros en otro. Y eh, por eso le queremos agradecer, también incluso a aquellas otras que presentándose a la buena práctica no han resultado seleccionadas o finalistas. Incluso hemos tenido la fortuna de que en esta ocasión ha venido una buena práctica del otro lado de, del charco de, de Argentina. no quedó seleccionada, pero bueno creo que la próxima vez en QEPA tomaremos buena nota para decir que va a ser un premio internacional, previendo de que podamos tener eh, presentación de buenas prácticas desde otros lugares ¿no? más, más lejanos de, del nuestro. Bien, eh, son cinco como decíamos. Y yo les voy a pedir, por favor, a los cinco ponentes de las buenas prácticas que antes de intervenir, si son tan amables, que suban al escenario. Y les damos un aplauso. Bien, eh, bueno, creo que nos, habéis tenido oportunidad de conoceros, ¿no? Bien, estamos a punto de empezar las buenas prácticas. ¿Veis que la sala ahora está vacía, no? No hay nadie. Bueno, pues en cinco minutos se va a llenar de gente. Entonces vamos a tener estos cinco minutos para centrarnos y que os centréis en la tarea que vais a hacer. Que la tenéis muy bien preparada, pero ahora hay que tomar un poco posición del escenario. ¿De acuerdo? Eh, creo que el orden que se ha hecho un sorteo iba a ser... ¿Me ha tocado primero? ¿Quieres? ¿Qué remedio? ¿Quieres? Ah, soy ¿Tu nombre? José Antonio Fernández. José Antonio, que viene de, de Hermo. Hermo. Sí, en segundo lugar. Yo soy Jorge Pérez y vengo del Ayuntamiento de Benidorm. Pero vamos a hablar entre nosotros, que todavía no hay nadie aquí. El tercero. Manol Lasa, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Muy bien, ¿y Manol? Yo soy el pintor de la Diputación de Barcelona. Yo me toco la última, Marisa Merino de Osaqueducha. Vale, muy bien. A mí me gustaría que antes de empezar, y como este escenario es muy grande, que. Lo ocupáramos, lo ocupárais vosotros y os movierais un poco como vais a estar a gusto. Podéis elegir hacerlo como yo tengo, que habrá un micrófono de diadema, o hacerlo en, eh, en el atril. Si nos da un ataque de nervios, tenemos las órdenes que nos pueden cuidar. O sea, También es verdad, sí, 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 sí. tenemos ayuda de, de ¿Puede todo tipo. Este Bien, eh, basta que no queréis moveros mucho, yo os animaría a que venid por aquí, que estamos aquí los, los, los seis. Un pequeño juego. Una pequeña dinámica. Que, que os pongáis aquí el primero y para allí el que sea más alto al que sea más bajo. <laughs> ya, rápido. Sin hablar, sin hablar. Sin hablar, sin hablar. Bien, si ahora os pido que os ordenéis de nuevo, pero ahora podéis hablar y ahora tendría que ser por el orden alfabético del primer apellido. Podéis hablar y ordenaros. Bueno, vuelves al principio. Bien, podríamos comprobar si lo han hecho bien, porque antes parecía que era obvio por las alturas, pidiéndoles sus carnés a ver si está bien hecho. Si ahora os pido un nuevo reto y os digo que os ordenéis por el nivel de mayor compromiso con la mejora, con el cambio, con la transformación de vuestras respectivas organizaciones, ¿cómo lo haríais? Bien, igual hay que dejar sitio a otras jefaturas. Bien. ¿Qué es lo que queremos representar un poco con esto? Que aunque ellos vienen a nivel individual, cada uno de su organización, vienen representando equipos de trabajo. Y a los equipos de trabajo muchas veces les mandamos retos que son sencillos y probablemente no tengan ninguna trascendencia, como ordenarse por, por altura, que es fácil, o teniendo una pequeña interlocución eh, hablando del, eh, del apellido, ¿no? que parece que no te nada. Pero cuando tenemos que poner en juego otros valores, otras reglas... Otras emociones, ahí es complicado, ¿no? Eh, ¿Cómo ordenamos eso? ¿Cómo mandamos tareas a nuestros equipos para que se impliquen? ¿no? Y bueno, vosotros en parte lo habéis hecho y creo que parte de la presentación vuestra ahí lo, lo destilará. Pero bueno, como tenemos equipos, os pido que vengáis aquí antes de que empecemos, que ya nos quedan cuatro minutos, y para que tengáis el calorcito de vuestros equipos, eh, yo os pido que esto va a simbolizar vuestros equipos de referencia. Algunos de compañeros vuestros están aquí, si vais encendiendo la vela cada uno con esta. Otros están, no han podido venir, pero que los tengáis cerca. Y cada una de estas velas, pues va a significar vuestros o va a hacer referencia a vuestros equipos de trabajo, que en algún caso serán más numerosos, menos numerosos. Las dejamos aquí y espero que duren durante todo el tema. Hemos encendido una más para animar a otras organizaciones que nos han presentado buenas prácticas para que lo hagan en un futuro y que también sirva un poco como testimonio, ¿vale? Y luego aquí tenemos otro símbolo. No sé si se ve muy bien, pero esto es un tente tieso. ¿Recordáis el tente tieso como juguete eh, infantil? Aquí no se mueve mucho, pero la idea es que en nuestras organizaciones, a veces para cambiarlo es difícil y a veces hay que aguantar. Y me imagino que habréis tenido resistencias y habréis tenido oposiciones y hay que volver a convencer y a motivar. Y como se decía en la mañana, bueno, yo no quiero que la gente venga motivada, pero al menos no le voy a desmotivar. Hay que trabajar y hay que tener hay cierta constancia y vencer las dificultades. Y luego, este, lo que tiene la característica es que tiene luz y también nos sirven las velas. La idea sería eh, que todas esas personas que trabajan y vosotros mismos, que seáis personas que transformáis las organizaciones con luz propia. ¿Eh? Y bueno, lo vamos a dejar aquí como un símbolo. Esto se va a acabar porque tiene una programación. De vez en cuando, igual le damos alguna vueltita, pero ese TTT de aguantar las dificultades. ¿Vale? Bueno, pues ahora eh, os pido que bajéis y vamos a empezar ya en un minuto, salvo a José Antonio que que le toca empezar. ¿Está preparada tu presentación?